¿Qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Les doy un saludo muy cordial a todas nuestras amistades quienes van a tener el privilegio de poder ver y escuchar este tutorial académico. Soy el licenciado Leonardo. Nuevamente estamos de vuelta con otro tutorial en el aspecto administrativo. Antes de comenzar con la temática, pues me encantaría muchísimo que puedas suscribirte a nuestro canal de Radio Gavilán, dale un me gusta y activa la campanita para que seas uno de los primeros. En enterarte de algún tutorial académico referente a temáticas muy importantes en este tiempo. Comencemos con la temática. Hoy vamos a hablar sobre actividades básicas de oficina. Comencemos. Actividades básicas de oficina. ¿Cómo podríamos definir? Bueno, las actividades básicas de oficina pues son actividades administrativas que realiza el personal en una empresa. Y estas actividades pues son necesarias para el funcionamiento de las organizaciones. Y pues se llevan a cabo en forma eficaz y eficiente. Pues obviamente los resultados serán mejores si se logra la eficiencia en sí. Tenemos ahí en la diapositiva una gráfica referente a todas las actividades básicas de una oficina. Como ustedes podrán observar, hay una, hay una interrelación entre las personas y todas las actividades relacionadas con el logro final de la empresa. La mayoría de los trabajos de oficina pues requieren habilidades básicas como por ejemplo la comunicación oral fluida, capacidad para escribir, archivar y cierta experiencia con equipos de oficina, como por ejemplo saber manejar computadoras, fotocopiadoras o saber manejar algún otro equipo electrónico que la empresa esté utilizando para la misma. Ahora bien, dependiendo del nivel de cargo o responsabilidad que asumamos en una institución pública o privada, pues se requiere que la persona... Tenga algún nivel de estudio, sea técnica o universitaria, para que podamos cumplir muy bien nuestro fin en una oficina. Ahora bien, las tareas de una oficina pueden asignarse de acuerdo a los procedimientos de oficina de establecimientos individuales. Como por ejemplo, está en rojito ahí en la diapositiva, saber atender bien el teléfono, ocuparse de los registros escribir a máquina o operar un programa de procesamiento de texto. ¿Sí? En estos últimos años la tecnología ha ido evolucionando, por lo tanto la persona, entre ya sea mujer o varón, tiene que saber manejar algunos programas de procesamiento de textos electrónicos, tomar nota, operar máquinas de oficina, cierto. Algunas empresas pues eh, tienen máquinas industriales, por lo tanto debemos saber manejarlas ellas. Y otro dato importante es... Archivar información. Saber archivar información de un periodo también es importante. Sigamos con el subtítulo 2, que es una oficina y qué es un oficinista. Bueno, una oficina se trata de un lugar físico donde normalmente realizamos actividades. Esta está preparada y designada para realizar actividades específicas. Ahora, según mande la empresa, según mande la organización, esta puede estar diseñada y estructurada de diferentes maneras en función al trabajo que uno va a desarrollar y en función a la cantidad de trabajadores que van a ocupar dichas oficinas. Ahora, ¿qué es un oficinista? Bueno, un oficinista se trata de una persona física quien va a realizar el trabajo, realizando muchas actividades y funciones específicas. Esta va a tener un objetivo final, que va a ser el beneficio a la empresa, y como va a tener un objetivo final, tiene que ser adecuado y eficiente. Y como resultado final será la maximización de resultados económicos en un periodo determinado en la empresa. Punto número tres. ¿Cuáles son las actividades básicas de oficina? Bueno, todas las oficinas y en todos los trabajos de oficina siempre habrá actividades diarias, mensuales o podrían ser anuales. ¿Y por qué decimos actividades básicas? Bueno, alguna vez tal vez usted ha escuchado que las actividades básicas no son importantes. Sin embargo, dentro del entorno empresarial, toda actividad básica es importante, porque si no se realizan muy bien estas, estas actividades básicas, no hay un resultado óptimo empresarialmente. Así que mencionemos algunas de ellas. Uno, recibir y atender a todos los clientes que lleguen a la oficina de forma que estén correctamente atendidos y no le ocurra ningún tipo de problema dentro de la oficina. ¿Cierto? La persona encargada de recibir y atender a los clientes debe tener que tomar en cuenta muy bien esta actividad básica. Importante, refleja muchísimo cómo es la empresa esta persona. 2. Redactar y preparar informes y documentos a través de cualquier soporte electrónico o informático como procesadores de texto o aplicaciones web preparadas para ello. En estos últimos años la tecnología ha ido creciendo, ha ido evolucionando, por lo tanto, la persona encargada de una actividad básica de oficina tiene que saber redactar y preparar informes y documentos en el momento necesario, utilizando las diferentes herramientas físicas y digitales para la misma. Sigamos. Número 3. Programar y asistir a las reuniones para organizar la actividad a llevar a cabo en la empresa y para compartir el trabajo realizado, evitando doble esfuerzo entre trabajadores y permitiendo una mayor eficiencia. Esto es muy cierto. Programar y asistir a reuniones. Cuando hablamos de programación implica preparación. Cuando hablamos de asistir a reuniones implica también preparación, estar concentrados en la temática para poder sacar beneficio de la misma siguiente controlar y revisar el correo electrónico y la correspondencia postal de la empresa en estos últimos años ha ido evolucionando la tecnología y muchas empresas se han valido obviamente de, de esta situación del correo electrónico y la correspondencia postal de la empresa se han valido de la utilización de redes sociales corporativas como ser el facebook el twitter e instagram y otras redes sociales que de alguna forma necesitan ser controladas y revisadas por alguien. Y esta es otra de las actividades básicas de un oficinista. Por último, organizar y clasificar todo tipo de información, en este caso archivos y documentos, que se encuentren en la empresa, ya sea diaria o en un periodo determinado de una gestión. Esta es una actividad diaria referente a organizar y clasificar información y archivar documentos. Esto implica que la persona tiene que tener conocimientos de organización, conocimientos de saber clasificar información física o en forma digital, porque en estos últimos años algunos trabajan de forma paralela, archivan la información física y a la vez archivan la información digital electrónica. Por lo tanto, esto facilitará la ordenación y la búsqueda de información en el momento. Preciso. Punto número cuatro. ¿Cuáles son las cualidades que tiene que reunir cualquier oficinista? Bueno, estamos hablando de una mujer o un varón que puede ser oficinista en una, en una empresa cualquiera, sea pública o privada. En forma gráfica voy a demostrarles estas cualidades y explicarles. La primera, puntualidad. Persona que es puntual habla mucho de ella. Por lo tanto, acostumbrémonos a ser puntuales en cualquier ámbito empresarial. Dos, responsabilidad. La responsabilidad es muy importante. Estamos hablando de una responsabilidad corporativa, una responsabilidad empresarial, que a su vez va ligado con una responsabilidad dentro de un entorno familiar. Pero la responsabilidad se reflejará en tu trabajo diario en la empresa. Siguiente, eficiencia. Bueno, la eficiencia es conseguir un objetivo con el mínimo de recursos posibles. La gráfica resume muchísimo. Estos señores seguramente están planificando un proyecto o están ejecutando con el mínimo de recursos posibles. Siguiente, preparación profesional. La preparación profesional en estos últimos años es necesario. ¿Cierto? No te quedes ahí. Si hay oportunidad de prepararse profesionalmente, hazlo. Invierte. Invierte tiempo, invierte recursos. Esto va a repercutir en situaciones muy apropiadas dentro del ámbito laboral. Aspiraciones. ¿Qué aspiraciones tenemos? ¿Qué aspiraciones tienes? Estoy seguro que una de las aspiraciones es cumplir la meta diaria, mensual o anual. Para ello se necesita planear, hacer, repetir y seguir haciendo. Así tendrás aspiraciones definidas. Siguiente, cumplimiento en el trabajo. La gráfica resume muchísimo. Cuando uno cumple con su trabajo, es decir, cuando uno cumple y llega a su meta laboralmente, hay resultados positivos por parte de los líderes que serían los jefes o las jefas, como ves en la gráfica. Por lo tanto, es una de las cualidades que no debes olvidarte: cumplir tu trabajo a grado cabal. Por último, el trabajo en equipo. Como. Ha ido avanzando la ciencia tecnológica, también ha ido avanzando la parte administrativa, por lo tanto es necesario y es de común acuerdo trabajar en equipo. Mujeres y varones conforman equipos de trabajo en la empresa. Si vas a ser una de ellas y formas parte de un equipo, tienes que dar de ti el 100% para lograr la eficiencia y eficacia empresarial. Estoy seguro que con este pequeño tutorial académico te va a ayudar muchísimo en el ámbito... Del área de secretariado y administración. Me encantaría muchísimo que puedas suscribirte a nuestro canal de Radio Gavilán. Dale un me gusta y activa la campanita para que seas una de las primeras personas de enterarte de algún tutorial académico. Soy el licenciado Leonardo. Ha sido un privilegio compartir un poco de mi conocimiento y estoy seguro que te va a ayudar muchísimo tú que estás emprendiendo una carrera, tal vez técnica o universitaria, o en todo caso ya estás trabajando. Será hasta una próxima oportunidad. Permiso.